Hola chicas, ahora vamos a hacer la parte 3 de la torta. Cómo armar una torta de dos pisos para que no se caiga ni nada, ¿ok? Acá primeramente tenemos una madera MDF, ¿ya? Gruesa, bien gruesita, de 18 mm creo que se dice. Bueno, no sé, bueno, no soy carpintera. Ya, redondo, ¿ya? Le hacemos un hoyito en el medio. Obviamente medimos para ver que sea bien, bien al centro, ¿ok? Entonces, pues, metemos un tornillo aquí. ¿Ok? Bien al ras. Al ras de la madera, ¿ok? Y acá yo tengo un palo de escoba. De escoba de bruja. De nuestro auto de bruja. Ya, bueno, acá tengo de palo de escoba. Y le uso un hoyito, ¿ok? Y ahí va el hoyito. ¡Chin! Así que ahí, chin, chin, chin. Le puse plástico para que no choque con la comida, la madera, obvio. Y ahí, bien, bien ajustadito, listo. Así va a quedar. Ya, el palo tiene que traspasar las dos tortas que vamos a poner. Si es de tres pisos, pues más largo el palo. Cuarto piso más largo el palo, quinto piso obviamente todo más largo, ¿ok? Bueno, según el tamaño de los pisos, según los pisos, pues más larguito el palo, ¿verdad? Entonces yo aquí tengo una bandeja para torta, ¿verdad? Le voy a hacer un huequito y pues voy a poner ahí, ¿ok? Para que no se vea pues la madera, ¿verdad? Para que la madera no se vea. Bien firme. Y esto es una torta hecha. Yo lo hice pues así, de Plumavit, de Islapol, no sé cómo le dirán en su país. Otros le dicen Unicel, Islapol, Tecnopor. Bueno, distintas formas de decirle en cada país, ¿ok? Vamos a suponer que esta es la torta, ¿ok? Y esto es suave, ¿verdad? Esta torta está suave. Entonces yo voy a agarrar la torta y lo voy a poner acá. Lo voy a meter aquí. ¡Sí! Va a ir despacito, despacito, despacito. Y pues ahí va a introducirse el palo en el medio, ¿verdad? Imagínense que esto está entrando. Y sueltan y listo. Ya entró. Y el palo sobresale, ¿verdad? Sobresale. Y ahí lo van a dejar, ¿ok? Ese es el primer paso. Bueno, ustedes se están imaginando, ¿no? Le saqué el palito porque pues no le hice huequito. Pero pues debería ponerle, ¿verdad? Entonces vamos a imaginar que ahí está el palo este, ¿verdad? Y está sobresaliendo, ¿ok? Entonces va a quedar así. Va a quedar así, ¿verdad? Ya, aquí voy a poner la segunda torta, ¿ok? Ya, entonces eso queda así, ¿verdad? Cualquier duda ustedes me dicen en comentarios y yo se lo resuelvo, ¿ya? Y pues supuestamente aquí tengo la otra tortita, ¿ok? Que va a ir encima de fondant, ¿ya? Aquí tengo la otra torta que va a ir encima. Entonces, yo voy a medir esto, el potito, voy a medirlo en este plato, ¿ya? Un ratito vamos a retirar esto y vamos a hacer esto. Esperen, mejor por aquí, ¿ya? Y pues vamos a cortar aquí. ¿Ya? Y vamos a cortar este círculo. La misma medida de la torta del segundo piso. Ya, entonces ahí está cortadito, ¿verdad? Esto es como un platito plastificado. Y esto va a ir abajo. ¿Ya? Esto ya no sirve. Esto va a ir acá. Bueno, imagínense que el palo está así, ¿verdad? Yo en el medio le voy a tener que hacer un hoyito. El mismo círculo del palo. ¿Ya? Ahí voy a hacer un huequito. Hoyo. Ya, chicas. Entonces le corté el hoyito, ¿verdad? Y ahí, pues, vamos a poner. El plastificado lo vamos a poner hacia abajo, ¿ya? Ah, pero espérense. Me estaba olvidando. Espérenme. Esto, necesitamos de estos palitos gruesos, ¿ya? Miren, bien gruesecitos. Vamos a medir. Espérenme, voy a sacar esto. Todavía no. Esto es después. ¿Ok? Vamos a medir estos palitos hasta aquí. Hasta donde da el nivel de la torta, ¿ok? Y yo voy a cortar 6 de estos, 6, al mismo nivel de la torta. ¿Ok?
6 palitos de esto, que den en el mismo nivel de la tortita, ¿ok? Estos son gruesos, ¿eh? Bien gruesos son. Y estos lo voy a incrustar en la torta, 6 palitos de estos, aquí, donde va a ir el segundo piso, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, así, 3, ¿ok? Después de haber incrustado estos palitos gruesos aquí en la torta, ojo que esta maderita siempre está aquí, porque supuestamente, pues, ¿verdad? Sobresale el palo, ¿eh? Entonces, una vez puesto estos palitos en la torta, alrededor, 6, 7, 8 palitos, usted vea cómo quiere. Recién voy a poner esto. ¿Ya? Ahí. Y recién voy a poner esto. Como es suave, como es un queque, un bizcocho, panqueque, lo que sea, como quiera llamarle. Usted va a poner aquí, encima. ¿Verdad? Espérame. No se ve. Aquí. Va metiendo la torta. Despacito, despacito, despacito. Y entra el palo. El palo obviamente tiene que ser un poco menos, ¿verdad? Un dedo menos que la torta. Que esta torta de segundo piso, ¿ok? Y va a quedar ahí. Va a quedar ahí. No se tiene que ver el papel, ¿ok? Ya, ahí va a quedar la torta. De dos pisos, ¿me entiende? Ahí usted va a estar segura de que no se va a mover. De que no se va a mover. Yo he trasladado piso, torta de 3-4 pisos de novia hasta el fin del mundo. En taxi, volando. Y no se ha movido. Ya, chicas, entonces nuestra tortita va a quedar así, ¿verdad? Ya, eso. Y ahora ustedes le pueden poner el adorno que quieran. Flores, rosas, no sé cómo le habrá pedido la clienta o cliente. Entonces, pues, bueno, yo voy a poner esto como para dar una idea, ¿verdad? No, esto es es para que nomás vean cómo se arma una de tres pisos. Y pues este adornito aquí y todo, y ya. Ya, chicas, chicos, ahí se ve, ¿ves? Ahí se ve enterito. Ya, ahí está nuestra tortita armada de dos pisos. Pero es la forma como debe armarse para 3, 4, 5, 6 pisos, ¿ok? Ya sí. Eso. Espero que les haya gustado. Y bueno, déjenme sus comentarios, cualquier duda, consulta, lo que sea. Si les gustó o no les gustó, cualquier cosa, ¿ok? Así que eso, les quiero mucho, gracias por seguirme y bienvenidos a mis nuevos suscriptores y suscriptoras, porque las amo, especialmente a las niñitas, a las niñitas y a los niñitos que me siguen. De verdad, mucho abrazos y cariños para ellos y ellas, porque son un amor los niños, de verdad. Me alegran mucho con sus comentarios locos. Y eso, un abrazo, un beso, muac, les amo. Me estaba olvidando, esto lo venden por metros como 2.500 pesos, 3.000. Ya, el metro, ¿eh? ¿Sabe cuánto compré esto yo por, no sé, como 20 metros creo que tiene esto? Mira, lo compré hace 3 años y hasta ahora lo tengo. Era más grueso. Pero todo lo que compren, compren al por mayor. Les sale más barato y les dura más, ¿ok? Eso. Les quiero.